Love is a lie, sucking you dry. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Love is life. Love is life. Love is life. And I know I'm going down. Vengan, vengan que estamos de fiesta. Claro, 40 años todos los días no es posible, pero hoy sí. Fiesta total. Bienvenidos. Ahí vamos. Claro que sí. Porque hay veces que ustedes me dicen, te quedás. ¿Sabés por qué me quedo? Porque él está detrás de cámara. Es, sí, es Remy Bouquet, que me hace truc. Cada vez que, y cuando estoy hablando, después queda la foto así, ¿viste? Un poco. ¿Cómo están mis amores? ¿Qué tal lo han pasado desde que los dejé el otro fin de semana? Ah, no te hiciste problema, me parece bárbaro, porque además me podés encontrar o nos podemos encontrar en cualquier momento, a la hora que vos quieras, en las redes, en YouTube, por ejemplo. Suponte, ya lo viste el programa, pero te quedó ahí una espinita. Ay, ¿cómo era? ¿Qué? Bueno, entonces a cualquier hora, YouTube, Otro Día con Marta 2021, tenés todos los programas de este ciclo. Y allí estamos, si no, para que te comuniques con nosotros y puedas decirnos qué es lo que querías. Y yo quiero decirle a Daniel González Cuenca que cada día me entiende más y mejor. Le digo, mira, que hoy Susan y Nora me han elegido estas mujeres, fiesta. Entonces me dijo, estos párpados así estarán con un touch para que tengan más luz. Daniel González Cuenca, con el nuevo maquillaje de primavera-verano. ¡Fantástico! ¿Lo llamaste? Apurate, porque tiene una agenda muy cargada. La encontrás a la dirección, el teléfono y todo en las redes. En Instagram fundamentalmente, pero en todos lados. Susan, en la esquina, ahí estamos. Mira qué rico volver a tener faldas cortas. Este es un largo casi midi, diría yo. O por lo menos así me queda esta creación de Susan Boutique en la esquina de General López y Urquiza. Ahí estamos. Planta baja, dos pisos. ¿Qué es lo que buscabas? Ahí te vas a encontrar con este modelo exclusivo de Susan. Cuajado de piedras, tanto en los hombros como en ruedo de la falda. Doble falda, corsage cruzado, precioso. Modelo único. Susan Boutique está esperándote para que esa fiesta sea realmente inolvidable y que luzcas tan bonita o más que de costumbre. Bien calzada. Ustedes me escuchan a mí que yo soy una gran caminante, vivo caminando. Me encanta más que el auto.
pero cuando tengo que lucir algo muy importante, como en este caso, ¿qué hice? Como siempre, recurro a Nora. Nora Hoffman. Sandalias alucinantes de gamuza con strass. Divina, yo le digo que son de cine, mira. ¡Qué belleza! ¡Preciosa! Otro de los modelos exclusivos para mujeres tan elegantes, ¿eh? ¡Ay, qué rico, rico! Me encantó. San Martín 2185, la cajita de cristal. Estoy volviendo para después que leas y escuches dónde está todo esto, me encuentre con... Ah, no, no, no te digo, quédate ahí. Daniel González cuenta, Santa Fe, Argentina. Susan Boutique. Estilo que define. Urquiza y General López. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman, única dirección, San Martín 2185. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. La fiesta de la tele, la fiesta de recibir gente que, en este caso, es una señora artista plástica que hace bastante que no nos veíamos, como 3 años por lo menos, sí, me parece. Por lo menos, sí. Porque ella, para llegar a grabar con nosotros, viene desde Elisa. Así que doble agradecimiento por llegar. Es Estela Rosso Hageman. Alemán. Muy alemán. No sé, alemán. Muy alemán. Realmente. Bienvenida, Estela. Qué Muchísimas placer. Gracias. El placer es mío. Gracias Bien. Por invitarme. ¿Qué me has traído de bueno, obra? Es un grabadito. Un grabado es. Me gusta porque ella dice un grabadito. Si yo tengo que hacer esto, no sé para dónde empezar. Tiene Bien. Varias técnicas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles? Sí. Y bueno, tiene agua fuerte, agua tinta. Uh-huh. Fotopolímero, y bueno, ahí estamos. Esta es una impresión, ¿no es cierto? De, generalmente yo trabajo sobre la naturaleza. El tema es siempre el campo o la naturaleza. Bien. La tierra. Claro. La tierra acomodadora. Por y eso la naturaleza. También el color, ¿no? El color, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Siempre voy entre los marrones, los rojos, los anaranjas. Bien, rico, lindo. Sí. Me encanta. ¿Tiene algún título? ¿Forma parte de algo que no es solamente esta obra, sino varias, o es única? No, son varias, es una serie. Ah, es sí, una sí, serie, sí. Bien. Una serie de la... Siempre lo pregunto porque suele suceder, claro. Como ahora, por sí, ejemplo. Sí, generalmente trabajo en series, he hecho unas series en tonos colores marrones, ahora estuve trabajando en... Ahora ya me fui para los rojos y en color, este color antiguo, naranja, este divino, una me serie. Encanta. Sí. ¿Y a qué hora pintás? ¿O a qué hora se grabado o el trabajo que lleva al grabado? Y realmente no tengo hora. Me gusta la mañana temprano. Ajá. Ahora en verano a la mañana temprano. En el invierno sí, más la hora de la siesta. ¿Y pero ahora lo hago a trabajar. ¿Tenés algún lugar específico de la casa? Sí, no, tengo un taller, sí. Un tengo, taller. Sí, sí, para el grabado no te. Hay claro. que estar instalada porque es mucho lo que se necesita. Hay muchas herramientas. Muchas además. Herramientas, la prensa. Claro. Sí, claro. Sí, un olor a tinta que me encanta, embriaga. Ajá. ¿Y escuchas música apasiona. O no? También. También. Sí, ¿qué música sí, escuchas? Sí, sí. Algo tranqui. Algo tranqui. Sí, sí, sí. Ajá. Algo bien. Tranqui. Mi música celta me gusta mucho. Ah, qué bien. Uh-huh. Ve, yo voy preguntando todas esas cosas porque es una manera también de conocer a nuestra entrevistada. Sí, la música. ¿Y por qué haces esto del arte? ¿Desde cuándo? No hace tanto, porque yo estudié de grande y con mucho sacrificio. Y no hace ni 10 años, mira, hace 8 años que me recibí. Hice la carrera después que mis hijas más chicas estaban aún en secundario. Sí. Y de ahí empecé a especializarme, a ir a otros lugares, a donde pueda, donde había un maestro, ahí a hacer distintas
técnicas, porque el grabado es infinito con respecto a las técnicas. Claro. Eso es lo que te atrapa también. Como en la cerámica, por ejemplo, que es... es inagotable, claro. Infinito. Cada obra es... Y sí, yo me dedico, me gusta mucho, voy aprendiendo otras técnicas, claro. Pero la chapa es lo que más me gusta, donde trabajo más. ¿Vendés cuadros? Sí, por supuesto. Bueno, como siempre les digo, nuestros artistas, todos los que aquí exponen, y otros que no exponen aquí porque o no los conozco, o no sé cómo llegar a ellos, o vaya a saber por qué, viven y trabajan por lo que le gusta para uno. ¿Quién es el uno? Puede ser vos, yo, cualquiera que quiera tener una obra de arte en casa. Y esto es lo importante. Y como estamos en tiempo de regalos, siempre le digo, compren auténticos, compren firmas y si son nuestras, tanto mejor. Y este es otro de los casos. Así gracias. Que vendemos... Vendemos. Bien. Me dijiste que empezó a decirme algo y le digo, no me digas nada, ¿qué es lo que me vas a decir ahora? Bueno, yo te he traído una foto. Ajá. Es pequeña, pero bueno, es un mural de 7 metros y medio por 3 metros y medio. ¿Qué le hiciste vos? Con un grupo de alumnos de segundo y tercer año cuando tenía a mi cargo las asignaturas de artística. No, perdón, no sé si en esta o allá. ¿Dónde voy? ¿Acá? Perdón, director, no pregunté. Alumnos del colegio de mi pueblo. Ajá. Y bueno, se demoró 45 días y todo tiene un significado, desde el diseño, los colores. Ajá. En honor a San Francisco, porque el pueblo es el patrono del pueblo y está en el atrio de la iglesia del mismo nombre. Pero muy bien. ¿Y eso este que tenés es el significado? Ah, bien. De bien. Todo el diseño, que te lo dejo también para que lo leas tranquilo. Ay, bueno, fantástico. Gracias. Eso mira qué necesito. Lindo. Muchas gracias, Elisa. Muy cercano, Soledad. Sí, muy cercano. Claro. Así que casi pasás, como enfrente, ¿no? Y 20 kilómetros. Claro. Sí, fundado por mi bisabuelo. Exactamente. Por eso es que hago la acotación. Sí, la familia Alicio es fundadora de... Así es, de aquellos lares hermosos. Uh-huh. Gracias por venir, amor mío. Gracias. Muchas porque gracias. Es todo gracias un viaje a vos por también. Invitarme. Gracias. Te voy a abandonar porque encuentro aquí a la doctora La Revolución. Doctora Laura Martino, ¿qué haces que todo el mundo me pregunta cuál es el teléfono? Yo quiero que me atienda, me están atendiendo. ¿Cómo va? Bienvenida. Gracias, Marta. ¿Sabes qué placer? Qué repercusión. Cuando uno presenta a alguien que no es habitual en el programa y sucede esto. Bueno. No sé si te llegó todo, pero te garantizo que a nosotros en las redes por privado, todo el mundo preguntando. No hay un paciente que no haya visto el programa, que no me haya felicitado, que no se haya puesto feliz. ¿Y cuántos nuevos que están llegando? Bueno... A eso apunto. Así que muy feliz y agradecida. No, al contrario, nosotros felices. Contame qué tema hoy va a destapar otra serie de llamados. Bueno, hoy te voy a hablar de uno de los tratamientos que más consultas tengo en la clínica. Tanto de mujeres como de hombres, inclusive te diría que hasta de parejas. Ah, mira. Así es. Qué bueno. Es así, es la terapia de reposición con hormonas bioidénticas. A ver, pasándolo en vocabulario bijiken. Uh-huh. Sí. ¿Qué? Se trata de reponerle al organismo aquellas hormonas que a partir de los 35 años aproximadamente ya nuestro cuerpo empieza a producir en menor cantidad. ¿Sí? Ajá. ¿Las hormonas qué son? En realidad son las sustancias que llevan a cabo todas las funciones de nuestro organismo. Claro. ¿Sí? Son como las directoras de la orquesta. Ay, sí, qué bueno esa comparación. Es así. Cuanto más hormonas tenemos, más funciones vitales se van a estar cumpliendo.
y eso está perfecto. Ahora, el problema es que con el paso de los años la vamos perdiendo y esas funciones se dejan de realizar o de realizar en la manera efectiva en la que desearíamos para mantener nuestra calidad de vida. Bien. Fundamentalmente hay un grupo de hormonas. ¿Cuáles? Las hormonas que llamamos hormonas sexuales. ¿Sí? ¡Epa! ¡Atención! ¡Epa! Pero no son solamente sexuales, ¿eh? Son sexuales y más, así que es más importante todavía. Son los estrógenos, la testosterona y la progesterona. Y las tenemos tanto las mujeres como los hombres, en distintas concentraciones, con funciones diferentes, algunas con funciones en común, pero que van produciendo a lo largo del tiempo una reducción, ¿sí?, en sus niveles en sangre, uh-huh, que son absolutamente detectables con un simple análisis de laboratorio, más allá de toda la sintomatología que el paciente va refiriendo, y que puede determinarse con exactitud qué es lo que cada paciente va a necesitar para recuperar esa sensación de vitalidad y esa salud, tanto física como emocional. Ajá. Claro, una cosa trae la otra, ¿no? Exactamente, porque claro, el déficit de hormonas se manifiesta desde la falta de concentración, la falta de memoria, de atención, la dificultad para descansar a la noche, el tan conocido insomnio. Es verdad. ¿Sí? La falta de energía, ¿sí?, la pérdida de masa muscular. La típica, voy al gimnasio, salgo a caminar, a correr y no se nota. ¿Eh? No bajo un gramo. Me estoy escuchando. Sí. Todos esos problemas, ¿sí?, los sofocos, los calores, ¿sí?, que ya van apareciendo cuando ese descenso hormonal es mucho más avanzado. Claro, ya claro. Cuando entramos a la etapa del climaterio, de la menopausia, de la andropausia. Pero no es solamente llegar a esa época, ¿viste? Que te dije, a partir de los 35 años ya claro, empiezan a caer los niveles hormonales. Y antes puede ser que la expectativa de vida era menor y entonces no le daban tanta importancia. Pero hoy por hoy, que todos pensamos vivir más allá de los 80 años, quiero creer, ¿verdad? Bueno, veremos. Bueno, por lo menos el deseo está, ¿sí? Y lo intentaremos. Vivir bien, por eso. Exacto. Hay que empezar ahora. Exactamente, pensar que a partir ya de los 40, a la mitad, empezamos a padecer todos estos síntomas y claro, a perder calidad de vida claro, y no hacer nada al respecto cuando la medicina nos lo permite y es una picardía. Ya, ¿sí?, lo creo. Hoy por hoy la medicina nos da las herramientas para reponer esas hormonas. Y son hormonas, como te decía al principio, bioidénticas. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de las hormonas que se utilizaban en los reemplazos hormonales antiguos, sí, se siguen utilizando algunos, pero claro, estas tienen la ventaja de que son de origen natural. La molécula es estructuralmente exactamente igual a la que produce nuestro cuerpo. Perfecto. De modo tal que en nuestro organismo se actúan, se metabolizan, cumplen las funciones y se eliminan de una manera completamente natural, fisiológica y sin ningún tipo de complicaciones ni riesgos. Claro que no hay inconveniente porque al ser natural no hay químicos de por medio. Exactamente. Entonces todos los efectos adversos que tenían las terapias de reemplazo hormonal clásicas y antiguas, con estas no las vamos a ver. No producen enfermedades crónicas ni degenerativas, ni aumentan el riesgo de cáncer, que es muchas veces la pregunta, ¿sí? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me Exacto. va a producir? ¿Sí? Completamente lo contrario, inclusive son necesarias para lograr un equilibrio entre las hormonas y prevenir la aparición de tumores. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Esto se logra obviamente que con un análisis o varios de ellos, a ver dónde no está correcto, digamos. Así es. Con se hace un dosaje. Se le busca el pelo al huevo, digamos. Exactamente. A ver, ¿qué de puedo encontrar? La clínica, o sea, los síntomas y los signos que presentan los pacientes son muy característicos y se confirman con un análisis de sangre. Claro. La aplicación de las hormonas es muy sencilla. Quizás escuchaste hablar. A ver. De la aplicación o del uso del pellet hormonal, ¿sí?
No, no sé qué es. Bien. Ay, yo pregunto, no sé. A ver. Se popularizó más que nada como el chip sexual. Ajá. ¿Sí? Ah, mira. ¿Eh? ¿Adicto? Bien, claro. Me gusta. Ahí le sonó, ¿eh? Ahí estaban más atentos. Bien. El chip sexual en realidad es un implante de liberación prolongada, es como un comprimido chiquitito, como si fuera un arroz, ¿sí? De liberación prolongada y sostenida, que se coloca con un aplicador de manera completamente ambulatoria, en 10 minutos y con anestesia local ya está colocado. Ya tenés todo. Exactamente. Ajá. Se va disolviendo, va liberando las hormonas al torrente circulatorio en la medida que cada cuerpo lo necesita. Sí. ¿Sí? Y a lo largo de 6 meses uno no tiene que hacer nada más que disfrutar de su reposición hormonal. No se retira nada, ¿sí? Solamente se realiza una nueva aplicación cuando ya se utilizó toda la hormona que tenía el chip. Ajá. Lo de chip fue un término, sí, un poquito. Sí, una forma de darle. Exacto. Mención. ¿Sí? Exactamente. Claro. Pero es un comprimido, claro, ¿sí? De liberación prolongada y sostenida de, ajá, las hormonas que cada paciente necesita. No existe un chip, ¿sí? Ah, claro. Está formulado de manera personalizada en función, como te decía, del laboratorio, de los antecedentes personales y de los requerimientos de cada paciente. Para los que hicieron detrás de cámara, tomen nota. ¿Cómo hacemos? Nos comunicamos con la doctora Laura Martino a través de las redes y del teléfono que siempre en el graf solicitan el turno. Así es. Y ahí estamos. Y los espero en San Martín, 1782, ¿sí? Aquí en la ciudad de Santa Fe. Para sacarse todas las dudas que tenga. Ah, ya veo. Gracias, doctora. No, por favor, seguimos gracias a vos. Con el programa. Ay, qué buenas noticias. Doctora Laura Martino, especialista en medicina ortomolecular, regenerativa y ozonoterapia. San Martín, 1792, Santa Fe. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Clínica de Flebología Varices Hemorroides incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. El Cuyen siempre está. Comprale su rifa. Pedila 455-0074. Tenemos que salir durante el día a buscar todo lo que necesitamos. Y los ojitos, ¿cómo andan los ojitos? Hay que cubrirlos con este sol tan
fuerte y poderoso que estamos teniendo. Prun es la marca elegida por Marcela Perren para tu deleite y el mío propio. Aquí estamos viendo algo muy especial, muy bonito. Fíjense las formas y la combinación con un marfil, un blanco marfil, la geometría que se combina, así las patillas, ahí vamos, rico, rico. Son modelos encantadores y lo cierto es que los elige con muy buen gusto Marcela Perren para su colección primavera-verano y cubrimos de esa manera nuestros ojos de la agresión del sol. ¿Te podés llegar entonces, sin duda? ¿A dónde? ¡Ahí está! Sí, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Marcela Perren, óptica, contactóloga, te espera en Tucumán 2712. Óptica Perren, especialista en contactología multifocales y prótesis oculares. Óptica Perren, Tucumán 2712, obras sociales, tarjetas de crédito. Y bienvenido al doctor Ramiro Salazar desde la ciudad de Rosario. Bienvenido, digo, porque su especialidad son las epidemias. ¿Y en este momento estamos en una pandemia o en una epidemia? Según usted me explica. Bueno, sí. Es claro. Lo que sucede es que en el año 2009, sí, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de pandemia, que con anterioridad tenía integrada el concepto de mortalidad aumentada de un fenómeno de enfermedad en la población. Y esa parte de la definición fue suprimida. Entonces solamente quedó definida la pandemia como un fenómeno extendido en la población sin importar el tema de la mortalidad. Entonces, con esa definición es que se pudo declarar la pandemia. Como le decía, esa definición modificada de la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, sacó el condimento de excesiva mortalidad de un fenómeno de salud en la población. Entonces, sacando la connotación de mortalidad, se puede declarar pandemia de una forma mucho más fácil. Eso fue, en principio, uno de los motivos por lo cual se puede decir, según esa definición, de que estaríamos en pandemia. Pero para quienes estamos trabajando en epidemiología desde hace muchos años, no la consideramos de ese modo porque estamos poniendo en relieve otros problemas de salud que son igual o mucho más importantes del cual estamos hablando. Doctor, ¿es usted partidario de la vacunación? ¿Sí o no? Bueno, las vacunas han existido desde hace muchos años. No, sí, y claro. Existe mucha gente. Pero me refiero esta en específica. Específicamente de la vacunación por el COVID. Bueno, mire, la industria farmacéutica siempre va a estar ofreciendo soluciones tecnológicas y biológicas y cómo ser los medicamentos y estas sustancias, bueno, que ahora le están llamando vacunas, pero son mal llamadas vacunas porque el concepto de vacuna se ha modificado. Estas neovacunas tienen otra configuración, otro diseño. Algunos las llaman inyecciones transgénicas porque ya tienen otra forma de ser construidas y elaboradas,
Pero para la gente que quiera vacunarse, eso siempre va a estar disponible. Nosotros, nadie está en condiciones de prohibirle a alguien usar una sustancia o algo que considere beneficioso para su salud, siempre y cuando esté asesorado por su médico de cabecera, figura que es insustituible en el momento de tomar decisiones. Claro. Ahora, ¿por qué hay tanta resistencia en muchas personas a vacunarse en este momento específicamente? Porque sencillamente esta sustancia no fue probada a mediano y largo plazo. Es decir, en muy poco tiempo y de manera acelerada se tomó la decisión de incorporarla a la vacunación en todos los países de manera casi uniforme, en un tiempo récord, y el tiempo de observación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años de una experiencia con un grupo de gente que se la puede evaluar en el tiempo, bueno, eso faltó. Faltó la evaluación a largo plazo. Usted imagínese que esto arrancó el año pasado y ya en diciembre del año pasado estaban vacunando. Cuando uno habla, quienes no conocemos absolutamente nada de medicina, ni de farmacología, ni de los componentes de las vacunas, alguien del pueblo como soy yo, por ejemplo, no tenemos idea el contenido de cada una de las que escuchamos, que ponete esta, que no, esta otra, según los laboratorios, ¿todas contienen lo mismo o no? Bueno, sí, existen diferencias entre cada una de las plataformas de las vacunas, pero más allá de esa diferencia, también tenemos que decir que los componentes de muchas de las vacunas no está claro, debidamente aclarado, y si uno quisiera acceder en detalle a los componentes de la vacuna, hay una restricción de acceso a la información de las mismas. Así que ahí tenemos como una especie de blindaje, palabra que se acostumbra a usar, en el acceso a la información pública. Claro. Obviamente, como nos han corrido con la vaina del tiempo, de que esto era un problema que venía azotando a todas las poblaciones, que nos quedábamos sin servicios médicos, que no iba a haber terapia intensiva ni respiradores, con toda esa argumentación, han coartado todas las libertades individuales, grupales, colectivas, han coartado los derechos humanos y hemos retrocedido en esa materia una enormidad por motivo de un patógeno que al día de hoy, bueno, todavía no lo tienen aislado, purificado ni cultivado. ¿En cuánto entonces tiempo? Perdón, sí. Adelante. Sí, entonces lo que más observo y azorado, digamos, por esta situación es el grado de discriminación que se está haciendo de la población, de las personas, si están vacunadas, si no están vacunadas, si están enfermas, si no están enfermos, si tienen síntomas, si no tienen síntomas, y han metido a toda la población en una lógica de persecución, enclaustramiento y un grado de discriminación atroz. Esto es la primera vez que se ha observado en un comportamiento de la política pública. La política de salud pública nacional e internacional jamás ha realizado discriminación y persecución y estigmatización de las personas afectadas. Esta es la primera vez, y están siendo política de Estado de todos los estados de manera uniforme. Y esto hay que remarcarlo, porque hasta hace poco tiempo se decía en las campañas políticas de los grupos militantes,
una consigna que siempre se supo escuchar: mi cuerpo, mi decisión. Muy bien, acá parece que el cuerpo no, tu cuerpo no es tu decisión. Acá van a decidir que quieren que te vacunes por la fuerza, y eso no se puede permitir. Qué placer escuchar que un médico hable de esta manera, porque hasta el momento del tiempo que llevamos, nadie expresa esto, que es muy simple y que no tenemos a quién preguntar. Por eso le agradezco, y lástima que me quedo sin tiempo, pero quizá lo vuelva a molestar para seguir preguntando lo que normalmente quienes preguntamos, como yo, que soy bastante preguntona, no tenemos respuestas. Le agradezco, doctor, un placer recibirlo en mi programa. Mucho gusto, un abrazo para usted, toda su audiencia, que tengan un buen día. Igualmente. Muy bien. Seguimos andando. Susan Boutique. Estilo que define. Urquiza y General López. La onda de hoy: zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección: San Martín 2185. Vanguardia. Sexy Boutique. Experiencias inigualables. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para llevar a la vanguardia? Vanguardia, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas, con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5-4-3-2-1-15-6. Doctora Laura Martino, especialista en medicina ortomolecular, regenerativa y ozonoterapia. San Martín 1792, Santa Fe. El Cuyen siempre está. Comprale su rifa. Pedila. 455-0074. Llegó para la fiesta, ¿vio? ¿Vio cómo? Beto Beglia, señores, el espectáculo que es ir al cine con él. Así es, sí, un espectáculo estar acá con usted, con esa pero pinta, ¿vio? Que tiene. ¿Vio cómo estoy hoy? Impresionante, impresionante. Esperando que usted me invite a la fiesta, ¿no? Digamos. No, yo le voy a invitar al cine nomás. Lo que tengo para ofrecerle, bueno, es lo que cosa, hay. Qué cosa, nada más que eso. Pero que le parece poco. Qué pobreza. Le parece poco, si hay a la altura del año. Que no se note, mire cómo me puse yo porque usted venía. Bueno, la próxima estoy mejor yo. Ah, bueno. Les digo que esta semana tenemos estrenos, como siempre. Sí. Y estos son los estrenos que tenemos. Miren. Son dos los estrenos que tenemos esta semana. Amor sin barreras, dirigida por Steven Spielberg. ¿Cómo Amor sin barreras? Sí, es una adaptación del musical de 1957 que cuenta la clásica historia de rivalidades y amor prohibido entre los Jets y los Sharks, dos bandas adolescentes de diferentes grupos étnicos en la ciudad de Nueva York. Una mezcla explosiva de arte musical de la vieja escuela y sensibilidades modernas. Es una de las mejores películas del año y una de las mejores películas de la carrera del director Steven Spielberg. Sin dudas, hay que verla, cuatro betitos para ella. Realmente vale la pena tenerla en cuenta porque está muy bien adaptada. El otro estreno es Clifford, el gran perro rojo, dirigida por Walter Becker, protagonizada por John Cleese, basada en el popular dibujito del perro rojo, pero ahora con actores. Cuenta la historia de cómo el inmenso amor de una niña a su pequeño perro causa que éste crezca en enorme tamaño. No reinventa nada, pero es un entretenimiento sólido y familiar que ofrece exactamente lo que pretende. Tres betitos. Muy bien, muchas gracias y aguardo la próxima fiesta. Bueno, traje tiene que ser. Mire, mientras usted venga, sí. Para mí ya es una fiesta. Bueno. Muy buen chiste. Seguimos.
Hablamos con el doctor Ramiro Salazar acerca de la pandemia. Y esto es lo que hoy quiero hablar con ustedes. Esta foto que ustedes ven aquí es la de nuestro querido, viejo y amado Hospital Cullen. Todo un símbolo en la ciudad desde hace más de 100 años. El Cullen siempre está. Podríamos tomarlo como un eslogan, porque a la hora que vayas, el día que vayas, el Cullen no tiene las puertas cerradas. Siempre, desde hace más de 100 años, te atiende, te recibe y te brinda todo lo que es posible en salud. En tiempos de pandemia, cuando estuvimos muy, muy apretados por esta situación, todos recurríamos ¿a dónde? Al Hospital Cullen. El Cullen siempre nos da una mano. Y ahora te pido, por el Cullen, que le compres la rifa para que en el momento en que lo vuelvas a necesitar, siga abriendo las puertas y brindándote lo mejor que tiene, que es salud, la cura a tus nanas. Y además, es tan generoso el Cullen que en esta rifa te podés llegar a ganar 2 millones de pesos en efectivo, después hay 2 millones 800, si querés eso. Si no, por ejemplo, ¿te gustan los autos? Mirá lo que es el sorteo final, que tiene un montón, todas las semanas, pero ¿querés llevarte algo así? ¿Querés compartir con la familia viajes, experiencias maravillosas? Podés llamarme. Si vos querés, yo te la llevo hasta tu casa. Llamás por teléfono al 455-0074. Secretaría de Rifas, para que esta rifa esté en tu casa y juegue todos los días, todas las semanas, con premios increíbles durante un año. El Cullen siempre está. ¿Le das una mano? Aquí está tu número de rifa, tu solución a muchos problemas y la alegría de el Cullen siempre está. Clínica de Flebología Varices Hemorroides incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. Susan Boutique. Estilo que define. Urquiza y General López. Make Up. Daniel González cuenta. Santa Fe, Argentina. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay. .com.ar. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. We'll be right back.
es el momento en el programa de presentar a nuestro sexólogo desde hace más de 30 años, el doctor Norberto del Pozo, pero presentado por Vanguardia. Vanguardia, Sexy Boutique, experiencias inigualables. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para llevar a la vanguardia? Vanguardia, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Pero decir que tenía 15 años. Y Vanguardia le da las buenas tardes. ¿Vos tenías 15 cuando claro, empezaste conmigo? Claro, como la Mirta Legrand. Sí, como la Mirta Legrand. Ah, no, vos conmigo. No, vos decís yo. Vos no, sí. Yo tenía 19. Sí, vos sí, de chiquita. Yo me acuerdo de pañales, te he visto en bueno, el cable. Bueno, no es tanto. Mirá que tenemos una visita. Sí, muy importante. Qué lindo nombre, Evangelina. Evangelina. Precioso nombre. Evangelina Gangarosa. Creo que se debe decir así bien tano, ¿no, Eva? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, súper tano. Bien siciliano, Gangarosa, está muy bien pronunciado. Gangarosa, precioso el idioma italiano. Y sus dialectos también, que por ahí no se entienden, che. Pero bueno, no es este el tema. Bienvenida, doctor. Sí. Estamos con Evangelina, ¿a raíz de qué? Y estamos con ella a raíz de una investigación que han hecho un grupo de gentes del de Entre Ríos, con digamos médicos, una doctora, científicos. Sí, una médica y un grupo también de profesionales de Rosario, sobre los efectos de un óleo que hicieron, un aceite a base de cannabis, ¿no? Sobre a base de cannabis, claro, para mejorar la sexualidad femenina. Y te digo una cosa, las mujeres ahora nos ponen la tapa. ¿Por qué? Porque ¿por qué? No, porque vos viste que yo siempre te digo que las investigaciones en sexualidad femenina son muy escasas, sobre todo desde la sexología clínica, para tratar las problemáticas de ellas. Uh-huh. Siempre se apuntó al varón. No, era importante que el varón tenga buena erección, que la eyaculación sea controlada, que tenga deseo, que no vaya a ser, que no busque, todas esas cosas. Y todo mujer, para él. Y la mujer, todo al revés. No, que no busque, que no toques, no pidas y no goce. Todo así. Entonces nunca se hizo nada para arriba. Entonces me parece que si esta investigación, que a mí me parece todo lo que se haga para mejorar la sexualidad, funciona. Bueno, que el tiempo lo dirá y que tiene que tener aprobaciones, la ANMAT tiene que reconocerla, y esto no es de ahora, Evangelina, también en el año, hace unos años atrás, y aparte el cannabis, hace muchos años, pero muchísimo te digo, sí. Se usaba también potenciando la sexualidad de la población, va, de la ¿de mujer quién lo y los consumía, varones. Claro. Pero ahora creo que ella me corrija si no, creo que la investigación se centró en la excitación de la mujer. O sea, mayor excitación, mayor libido, mayor excitación, mayor lubricación, más relajación de los músculos, bajar la ansiedad también hace esta sustancia, baja ajá. La ansiedad, que eso favorece también a una buena sexualidad, ¿no? Claro. Y mejorar los orgasmos, ¿eh? O sea que vos, digo vos no, perdóname, las mujeres en general van a poder mandarse un montón de orgasmos, ¿no? Ay, qué maravilla. Bueno, a ver, Evangelina. Ella va a hacer los aportes, a ver si me corrige, porque yo lo vi de leer nada más las investigaciones. No, pero está muy bien el aporte que acabas de hacer. De hecho, 420 Placer, que es el óleo revolucionario, como le decimos nosotros, que vino como a romper todo tipo de tabú, tiene como base casualmente estas dos brechas que la verdad que son temas muy, muy tabú, como ser el placer femenino y también la reivindicación de la utilización del cannabis como ayudante para la salud sexual integral, ¿no? No solamente para consumo recreativo, sino tiene que ver con esto de todos los beneficios que tiene el óleo en todo nuestro sistema endocannabinoide del cuerpo, ¿no? Básicamente, nuestro propósito con 420 es
ayudar a las personas con vulva a poder conectarse con su placer sexual, a militar el derecho al goce y poder tener un rol activo también en el placer, ¿no? Y obviamente mejorar la experiencia sexual que tengan. Sí. Evidentemente, al mencionar 420, es porque ya tiene, no solo que ya tiene una identificación propia o un nombre propio, por así decir, sino que, ¿cómo podemos acceder a tener ese óleo? Es mi pregunta. Sí. Sí, 420 se está comercializando en más de 50 locales, tiendas eróticas repartidas en todo el país. Lo pueden adquirir hablándonos a nosotros por Instagram, la página es 420.placer, y nos escriben ahí y directamente nosotros, si están en la ciudad de Rosario o en alguna ciudad alrededor, se les puede acercar, y si no, se les pasa el contacto directamente de las tiendas eróticas que lo comercializan. Y en caso de que no haya ninguna tienda erótica que lo esté comercializando, se puede mandar por correo, así que no hay impedimento para lo que es el uso. Sí, yo lo que quería también decir a la gente que todavía falta el reconocimiento del ANMAT, ¿no es cierto? Ajá. Porque el ANMAT, exacto, es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología de Uso Médico. No, para medicina. O sea que falta eso también. Y otra de las cosas. De hecho, nosotros ya preparamos todo, está todo en proceso de registro y en proceso de. Está en proceso. Se está en proceso del armado de la carpeta para el ANMAT. Y una de las cosas también que nos juega muchísimo a favor es esta última ley que se ha aprobado del uso del THC y el CBD en la cosmética erótica y en la cosmética científica, así que vamos por re buen camino. Bueno, yo diría algo a la gente, que tiene dos cosas, según toda la investigación que se ha hecho, que yo lo único que hice es leer, ¿no? También que no tiene acción psicoactiva, ¿no? O sea que no va a traer trastornos mentales o de la conciencia, esas cosas, porque un porro, fumar un porro es otra cosa. Esto es la acción local sobre... Claro, y aparte que no es adictiva. Eso es por lo menos la investigación que me pasaron a mí. Claro, hasta el momento. El grupo de profesionales que llegaron a concebir este 420... Está dirigido por una doctora, ¿verdad? Sí. Exactamente, sí. La doctora Margarita Otaegui es quien lidera toda la parte de la investigación. Y luego estamos nosotros como comunicadores sexuales. Yo soy estudiante de sexualidad humana y educación sexual. Y también estoy junto con otro de los chicos también investigando y aportando siempre a lo que es la sexualidad. Perfecto. Claro. Bueno, me parece que bien, que todo lo que se haga en pos de la sexualidad y en este caso de la mujer, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, salvando esas cosas, que la gente no confunda que estamos haciendo apología de la marihuana, ¿no es cierto? Porque nada de eso tiene que ver. Exactamente. Eso. Es importante marcarlo, porque muchas veces al escucha a la gente lo que quiere y no lo que es en realidad. Exactamente, de hecho es un producto 100% orgánico, sí. La extracción de los aceites se hace en toda la provincia de Santa Fe, nosotros apuntamos a lo que son los productores locales y nada tiene que ver, como decía el doctor, en lo que es el consumo de marihuana fumándolo, no es un producto que genere dependencia, de hecho es todo lo contrario, nosotros en el organismo tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide, que es el que estaríamos fortaleciendo, no solamente para lo que es la salud sexual, sino también para poder tener un sistema inmunológico mucho más fuerte, para poder darle beneficios a la piel, para poder darle beneficios al pelo, a un montón de cosas, ¿no? Nada tiene que ver con el directo consumo de lo que es la marihuana como fumándola. Perfecto. Eso vamos a dejarlo bien en claro para que Muy bien. Sería otra de las bondades del cannabis, ¿no? En forma medicinal. Exacto. ¿No? Entonces a agradecerte, Evangelina Gangarosa, por esta participación en el programa y pronto nos volveremos a ver con más adelantos, ¿dale? Sí. Y después nos mandás un frasquito.
Y después por nos supuesto, mandás un muchísimas frasquito. Gracias. Manda un frasquito. Dice el doctor que tenés que mandar un frasquito. Vamos a mandarle entonces, le vamos, bueno, a hacer, le vamos a acercar. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Un gusto. Bueno. Bien. Bueno, bien. Sí, yo lo que quiero hacer es recalcar esas tres cosas. Sí, primero, porque diputados tiene que reunirse, porque postergó la reunión para cerrar con la ley del cannabis medicinal. Yo, claro, estoy hablando de toda la acción medicinal. Porque hubo una suspensión y ahora creo que la próxima reunión se va a tocar ese tema. Por la ley de cómo. Y después la ANMAT, que ya te dije que era, claro, la administración, es la que tiene que redondear como hizo con las vacunas. Viste que hasta que la ANMAT no la aprobaba esa vacuna cuando el COVID no pasaba. Claro. Y me parece eso. Muy bueno, bien. Listo. Me gustó mucho. Bueno, muchas gracias. Después vamos a probar el cosito y después me decís. Bueno. Chao, mi amor. Chao, querida. Hasta Nos luego. Vemos en Nos la vemos próxima. Lunes. Vamos, gente, acompáñenme. Vamos a despedir a nuestra artista plástica invitada de hoy, que ha venido desde su ciudad natal, que es Elisa, acá en la provincia de Santa Fe. Es Estela Rosso Hageman. Mil gracias, Estela, por estar hoy aquí, por lo que nos has traído también de la gente y los chicos que trabajan en aquellos lares. Un cariño y un beso grande para todos en general, pero en particular para Elisa y su artista. Y a vos yo te espero en cualquier momento, en las redes, cuando vos quieras. Y si no, la semana que viene, en otro día con... Adiós.